Cuando moría, su cuerpo era enterrado en una pirámide. Pasado la historia, por su legado o por la importancia de los tesoros que tenían sus tumbas, como fue el caso de la tumba de Tutankamón. Al faraón muerto se le embalsamaba y se colocaba en un sarcófago de oro. Algunas momias de faraones se han conservado hasta nuestros días. Los antiguos egipcios no escribían como nosotros, utilizaban diferentes dibujos en lugar de letras. Esos dibujos representaban objetos, animales o plantas y se llamaban jeroglíficos. Papiro es una planta que crece en las orillas del río Nilo. Cortaban sus tallos en finas tiras para luego machacarlas sobre una malla. Utilizaban el papiro para escribir y para pintar sobre él, utilizando tintes naturales de color rojo y negro. Con el papiro también elaboraban falupas, cestas, sandalias, cuerdas.